medio ambiente. Ito Bisonó, qué bueno tenerte aquí. ¿Me puedo quitar sí, esto? Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Estamos a distancia. Sí, ahí. Tenemos el distanciamiento físico. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien porque estoy, además de que estoy aquí con ustedes, estoy con el país entero a través de ustedes porque el show de mediodía es un toque de queda. Y fuera, todo Estados Unidos, los dominicanos. Correcto. En Estados Unidos en vivo ahora mismo nos ven a través de Televisión Dominicana y Puerto Rico. Eres el ministro designado de Industria y Comercio. Que ojo, ministro designado, hay que, por un decreto, el 16 de agosto, 17, no sé, cuando el presidente decida, entonces ahí es que están confirmados. Eso es para la legalidad. No, porque hay alguna gente que no hagan travesura porque eso después echa para atrás. Eso es para la legalidad. Eso del 16 es para la legalidad, pero ya anunciado por el presidente. Ya no puede echar para atrás. No, pues yo no lo digo por hito, porque eso es uno de los activos más importantes que tendrá Luis Abinader. Ahí lo estarían cancelando antes de nombrarlo. Bueno. Hito tiene muchos desafíos por delante en industria y comercio, pero ha llamado mucho la atención y tenemos que empezar por ahí, aunque no lo vamos a centralizar. Mucha gente ha sacado, algunos de no muy buena fe, lo de la fórmula que tú ponías cuando eras oposición. Y ha llamado mucho la atención. Alguna gente incluso usándola con sarcasmo. Háblanos de eso. Bueno, fíjate, la fórmula es la misma. Yo, al igual que la población general, me preocupa qué hacen con mis impuestos y en qué lo gastan. En un momento donde se estaba debatiendo, estamos hablando de octubre del año pasado, ¿verdad? ¿Qué hacían con mis impuestos en un momento donde el pueblo sentía, y así lo manifestó por el resultado de las elecciones, que hay un robo y una impunidad? La pregunta es, ¿cuánto yo pago de impuestos y qué hacen con mis impuestos? Y ese es el mensaje que yo doy. Si tú pagas por un galón de gasolina la mitad en impuestos, ¿qué hacen con tus impuestos? ¿En qué se invierte? ¿En qué se gasta tus impuestos? ¿Cuánto está aportando cada quien? Correcto. Mensualmente. Exactamente. Ahora, si tú vives, por ejemplo, mencionaba el dominicano en los Estados Unidos o en Europa, se paga impuestos, pero nos reclaman por el impuesto en las diferentes etapas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le devuelven salud, le devuelven seguridad, le devuelven educación, le devuelven inversión, como eso que estamos viendo, le devuelven alcantarillado pluvial, le devuelven saneamiento de cañada, y dicen, yo pago mi impuesto, y bueno, y estoy conforme. Aquí la pregunta es, y es la política de que va a implementar el presidente Abinader, y por lo que nosotros también luchamos, la transparencia, la eficiencia, un Estado pequeño pero que gaste más porque reciba más en la formalidad y el ciudadano se sienta conforme de que lo que paga se invierte bien porque no se roba. Entonces, ese era el mensaje. El no robar es lo ideal, lo que todos aspiramos. De hecho, yo he dicho, si se disminuye la corrupción y la impunidad, solo con eso puede emerger el país. Porque aún con la corrupción que han existido en todos los gobiernos, mira cómo hemos sobrevivido. Pero es un gran desafío, porque hay un asunto sistémico que corre por las venas en todos los estamentos gubernamentales. ¿Cómo hacer ese cambio radical? Es complicado y hay que hacerlo, porque es una promesa de campaña que todo el mundo está esperando. Ciertamente, es así. Y lamentablemente es así desde que se tiene noción de que comenzó el mundo. Incluso en regímenes radicales, donde fusilan a la gente, lo siguen haciendo. Bueno, entonces lo que tenemos nosotros es que buscar disminuirla, que haya consecuencia y que al que robe lo sometan a la justicia y devuelva lo que se robó. Exacto. No solamente que lo metan preso, que devuelva los cuartos. Entonces, ahora, ¿de dónde podemos partir? Podemos partir de que aquí no conocemos todo, uno más que otro. ¿Cuál es tu impronta? ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuál es tu educación? ¿Qué tú has hecho anteriormente? ¿Qué negocio ha tenido? Porque no es solamente, correcto, no es solamente el amiguismo, el trabajo político, la cuña. No, no. Vamos a sacarle una radiografía. Y yo creo que en eso el presidente Abinader se ha tomado su tiempo, ha hecho unos nombramientos que la población ha aceptado y que ahora nos cuesta a nosotros comenzar a trabajar. Ver qué encontramos, cómo seguimos adelante. Sí, porque ahora es accionar, aprovechar de la promesa a la acción. Correcto, aprovechar la crisis. Tú mencionabas, hay una crisis. Claro que hay una crisis, pero también están las oportunidades. Los Estados Unidos está hablando de que está retirando las plantas que tiene de manufactura en China.
y le está diciendo a la gente, o hay una propuesta de ley de darle inversión a lo que vengan a las Américas, que ya ocurrió cuando Reagan, que ya ocurrió con la ley 936 con Puerto Rico. Entonces, si nosotros podemos atraer con garantías jurídicas y con espacios definidos a que vengan esas industrias, ¿en qué se vuelven? En empleo para los dominicanos. Claro, claro. Yo quiero que Ivón, vamos a que me dejen una pregunta, que Hito nos va a responder después que vengamos del comercial, pero esto que dice Hito, momentos de crisis, momentos de oportunidades, lo que uno tiene que ser es más creativo. Estos son momentos de crisis y este programa, por ejemplo, está fortaleciendo, contratando gente, implementando innovaciones. O sea, momentos de crisis, momentos de oportunidades al más creativo y al que tiene iniciativa y emprendimiento. Yo creo mucho en eso. Momentos de crisis y momentos de posibilidades, y eso precisamente es lo que tendrá el país como reto respecto al tema de la economía, que tenemos una gran crisis. Sin embargo, hay sectores que, como las pequeñas empresas, los productores, los que abastecen el mercado local, que son los pequeños y medianos, siempre han sido muy maltratados. Podría ser un punto fundamental para el rescate de esa economía y la integración en esos momentos de crisis que plantea Iván, su lectura de eso. Hay sectores que hay que decir que han avanzado, y yo creo que en algunos aspectos el tema de las pymes se han puesto presente. Ahora bien, hay que pasar de la teoría, del acompañamiento, que hay que dárselo para que no desaparezcan, del asesoramiento, al acceso al crédito, a que el Estado, en situaciones como esta, que son de emergencia, con fondos especiales, puedan ir en un estilo de salvataje, como han hecho otros países, que le dicen, nosotros te podemos prestar este dinero si tú mantienes los empleados y te mantienes abierto. Y al final de cuentas, entonces, tienen que hacer una evaluación e incluso puede ser como un salvataje para que no lo tengan que pagar. ¿Qué sucede? Que si se va desde el Estado, tiene que estar formalizada. Claro. Y eso entonces impide que muchas que no están formalizadas accese. Es lo que ha pasado con el programa FASE, que han podido entrar muchas industrias, muchas empresas, pero el que está informal no lo hay. Y hay un 56% de informalidad en República Dominicana que tenemos que tomarlo en cuenta porque son dominicanos también, y que hay que buscar la manera para que nosotros le podemos llegar y ayudarlos a que se mantenga. Y eso es lo que nos preocupa. Las que han cerrado, si pueden volver a abrir, y las que no, las que pueden entonces incentivarse para que creen nuevas plazas de empleo. Y ese es el enfoque ahora que le vamos a dar porque a la PYME, que el presidente está muy preocupado y además poniéndole mucha atención. Está trabajando también el próximo ministro de Hacienda junto con nosotros en ver cómo le llegan esos recursos que están destinados para impulsar la pequeña economía. Hay que inyectar. Economía. Abigail. Hito, lo primero es felicitarte. Tengo el honor de que te conocí en el 92. Era yo un diputado muy joven, que tú también has sido diputado. Y hicimos amistad y sé tu trayectoria. Y aunque yo voy a hacer un papel aquí de cuestionar, sé que tu gestión será una gestión de éxito, porque tú has sido exitoso en tu vida. Pero hay una situación que yo quiero plantear. Desde el lunes tú eres opositor ya. Y desde el lunes así. Pero no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. No a ti. Oye, hay una situación, Hito. FASE ha resuelto el problema de los empleados. Pero yo te voy a citar y voy a hablar de mí mismo. Por ejemplo, yo tengo negocios que tienen un costo mensual de 150 mil pesos, 80 mil de locales, empleados, y están vendiendo algunos 100 mil pesos al mes. O sea que hay una pérdida total. Estoy entre los que ha preservado esos negocios. Al pequeño empresario no se le ha respaldado en cuanto a la renta de locales. Y son cantidades de restaurantes, miles, grandes establecimientos. ¿Podría el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la gestión suya, encaminar ante el presidente Luis Abinader que a ese pequeño empresario se le dé respaldo a través de la renta de esos locales que están cerrando? ¿Tú sabes los restaurantes que han quebrado en este proceso? Se va a hacer una revisión. Y grandes también, ¿eh? Se va a hacer una revisión de todo. Indudablemente, tú estás hablando algo con mucho fundamento, que yo lo he vivido también, porque, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene pequeño mercadito y que también tiene un local alquilado y que las ventas no son las mismas, o sea, a nosotros no está pasando, pero son negocios entre dos privados, no es un negocio entre el público, el sector público, que pueda haber una asociación público-privada,
pero sí puede haber algo donde haya una cascada de exenciones momentáneas para que entonces haya una posibilidad de que a ti también te lo acomoden, extraordinarios, te lo pospongan, te rebajen, y entonces tú le digas al que te alquila, mira, nosotros te vamos a ayudar a ti con el IPI, con la renta, exacto, con el adelanto, exacto, y esas son de las cosas que nosotros tenemos sobre la mesa para el estudio, a ver cómo desde el gobierno se puede, porque el gobierno también tiene su capacidad económica o sus posibilidades, hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero lo que sí vamos a estar pendientes, y es el mensaje que el presidente también quiere enviar, es que hay que tener esperanza, que hay que saber que van a tener un acompañamiento, porque estamos realmente empoderados, conocedores de cuál es la situación, y no lo vamos a desamparar. Muy bien, Ventura. Mira, uno de los problemas mayores cuando llega un gobierno es la cantidad de empleo que tiene que dar. Yo pienso que el Estado no debe de ser el mayor generador de empleo, sino crear las condiciones para que se instalen empresas y generar esos empleos. Porque cada empleo que tú das, que la persona no trabaja y que lo que va a cobrar el cheque, tú lo que haces es disminuir el presupuesto que tiene que ir en servicio, por ejemplo, de educación, de salud, y se lo reparte a los compañeros que se pusieron una cachucha para que tú llegues al presidente. La idea que tú hablaste ahorita de generar empleo de esas empresas que quieren instalarse en las Américas, traerlas hacia acá, eso le quitaría el peso al gobierno de la cantidad de empleo que tiene que darle a compañero y lo generaría a nivel externo y cobraría impuestos. En vez de gastar dinero, ganaría. Correcto. Porque el peor negocio es un empleo que no se emplea en nada. Tú lo que haces es repartir, regalar el dinero de mala forma. Un porque esa persona no cada día es más inútil. Me gusta. Claro. Te felicito porque además tú castras a un individuo que tú le regalas un cheque, lo convierte en una persona que no tiene energía, que no tiene aspiraciones, que no quiere progresar, sino quédate ahí, coge eso y no haga nada. Ahora, cuando hay un empleo estamos privado, diciendo con el nombre que es. Tú siempre quieres progresar, tener más, que te asciendan, seguir adelante, una buena pensión, un buen seguro médico, dejar una historia. Cuando tú llegas a tu casa, le dé el ejemplo al hijo tuyo. Pero ese es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos. Por eso hablamos que cuando hay un Estado, un gobierno pequeño, no quiere decir que no haya empleo. Quiere decir que el gobierno lo que hace es que administra el impuesto, lo reparte bien. Pero el que no está nombrado en el gobierno tiene un empleo privado, no necesita del abuso, la desconsideración de un político por una tarjetita para que tú tengas que hacer lo que el político quiera porque no se te quita el chequecito. Uh-huh. Cuando tú eres independiente hay más libertad y la democracia se fortalece. Y eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que quiere el presidente Abinader. Que aquí haya una economía tan fuerte que las cosas funcionen con independencia y con libertad para cada individuo, para todo el mundo por igual. Claro. Julio. Sí, pues, qué bueno que está aquí. Y gracias por acompañarnos y prestigiarnos con su presencia. Usted es un gran valor para esta república. Gracias. La fórmula de los combustibles, el público en general no la entiende. Mucha gente se pregunta por qué suben, por qué bajan. Ya usted como el ministro designado, pues, ha hecho unos cálculos de lo que se debe hacer. Ahora, si pudiera explicarnos a nosotros brevemente para que nos edifiquemos, porque mucha gente no sabe qué se hace. Mira, eso es una buena pregunta, porque uno veía que a veces bajaba el barril. Si sube, sube, y si baja. Sí, no, oye, y no, por ejemplo, bajaba $10 el barril, y no era la misma proporción, no bajaba en la misma proporción que cuando subía $10. Hay cosas que la gente no entiende. Sí, ¿las entiende? Sobre todo un diferencial que la gente nunca sabía cómo se manejaba y siempre hubo muchas preguntas y muchas nebulosas en torno a eso. Lo primero es que nosotros ciertamente grabamos algo y tenemos la misma preocupación. ¿Qué hacen con tu impuesto? Es una cosa diferente a decir qué se cobra como impuesto y cómo se cobra el impuesto. El impuesto lo pone el Congreso. Yo todavía soy congresista, Abigail, porque como tú muy bien sabes, en periodo de emergencia no termina el periodo del diputado, sigue hasta que termina, no la legislatura, sino que se entrega y estamos en periodo de emergencia. Entonces, el Congreso es el que pone los impuestos. Hasta el 16 eres diputado. Hasta el 16, exactamente, que entra la nueva asamblea. Entonces, el ministerio no es el que pone el impuesto, es una fórmula que dice
¿cómo se reparte y cómo se hace? Una fórmula que se escogió y se aprobó de un diferencial por importación que tiene 9 componentes. Sabes que uno de los países donde más cara es la gasolina. Eso es correcto. La fórmula más complicada del mundo es esa. Pero debo decir que también... Nunca la he entendido esa fórmula. También la hacen, pero la vas a entender. Entonces la también, voy a explicar, también la hacen en otros países. Son formas de hacer lo que yo creo que cuando pase la crisis tendremos que sentarnos también a revisar todo eso. Para descubrir dónde está la pifia, quizás. ¿Cómo? Para descubrir dónde está la pifia. Bueno, yo creo que antes de eso lo vamos a transparentar y se va a ver cómo se hace. Son 9 componentes donde se calcula el precio del petróleo. En este caso, el del Golfo, porque hay otro que es Brent. Son diferentes. Es con el de Texas, ¿no? Es con el del Golfo. Ah, ¿no es el Brent? No. Entonces, entonces también hay, por ejemplo, lo que es el transporte, lo que es el flete, que el flete es mayor o menor, por ejemplo, si es un barco grande, costos operacionales. Cuesta menos, costos operacionales, pero todo eso hay que detallarlo, si el dólar sube, si el dólar baja. ¿Qué pensamos nosotros? Transparentarlo. Tenemos todavía un tema que tenemos que buscar la manera para grabar las reuniones, pero se pueden poner el viernes, porque el precio se determina el miércoles, pero se dice el viernes. Si lo decimos antes, puede haber una especulación. Sí. Pero se puede decir el viernes y cómo se hizo. Y se puede, además, cada uno de esos componentes, decir cuáles son y ponerlo en una pantalla. Y el que quiera también que vaya, ¿no?, y lo busque en el internet. Que tenga acceso. Que tenga acceso. Transparentarlo. Transparentarlo. Necesito que la gente no diga la estafa del viernes de los combustibles, porque así es como la gente lo asume, se siente estafado. Claro, claro. Si a nosotros nos regalaran el petróleo, nos lo regalaran, el galón de combustible costara 100 y pico. Muy bien. Sí, pero también otra cosa, aún le quiten todos los impuestos, también te cuesta 100 y pico, porque el petróleo nos regalan. Correcto. Entonces, lo que hay es que ver qué hacen con ese dinero que a ti te cobran, a dónde va, cómo lo gastan eficientemente, lo que hay que buscar. Y con el tiempo, supongo yo, que también buscar saber cómo se abarata lo mejor posible. Por ejemplo, no nos podemos enfocar en solamente en qué hacemos con ese tipo de combustible. Nosotros tenemos que ir e impulsar desde el ministerio el consumo solar, el consumo energético. Yo en estos días fui a Romana y en el camino nos paramos a no echar combustible, sino a conectar el carro de la energía para ponerle combustible. ¿Cómo nosotros eficientizamos y buscamos energía más barata? El gas natural es más barato en los vehículos, es más barato en la guagua de transporte, es más barato en la energía. No, entonces, la permisología. Aprenderse algunos trucos. A mí me dicen, no eche gasolina al mediodía, dije que se consume. Que no te la eche muy rápida, dije que coge aire. No. Finalmente, nos queda un minutito, Rukin. No, agradecer a Hito. Hito, mi tesis universitaria fue acerca de la 936 en Puerto Rico. Escuché que usted lo mencionó ahorita. ¿Cree usted que haya el espacio en el país para conceder esos créditos impositivos a empresas con un modelo similar al de la 936? Totalmente. Yo trabajé también en Puerto Rico una época con la 936, cuando el gobernador y después el secretario de Estado era Tito Colorado, en los años 80, finales, principios de 90. Que la derroga Pedro Rosselló, en realidad. Exactamente. Derroga la ley. Pero una ley. El tema es... Las exenciones las van a dar... Las exenciones las van a dar los Estados Unidos para atraer esas empresas, sacarlas de China. Sí. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para decirle, mira, aquí está este parque que está cerrado en Baní, está este parque que está cerrado en Villa Altagracia, el parque de Salcedo, o el parque de Cotuí, o vamos a instalar más en Moca, o vamos a instalar más en La Romana. Y eso, eso va a generar más mano de obra. Pero vamos a hacer una mesa también de la industrialización, porque ¿dónde están las empresas locales que pueden producir para nosotros y para exportar también? Y tú dirás, esos son grandes capitales. Sí, pero cuando ese capital invierte, te crea empleo del que le vende la comida, al que trabaja ahí, del que consume esa energía, trabaja. Y discúlpeme, compañero, yo le puedo mandar a usted por correo unas fotitos de la zona industrial, ¿cómo le llaman aquí? ¿Zona franca? Sí. De la zona franca de mi pueblo, que tiene como 15 años cerrada. A ver si me hacen de algo ahí, y me ayudan. Claro. La primera eso de es. Y el interés del presidente es llevar las empresas a esos pueblos y a esos lugares para que no tengan que venir a la capital. Claro. Para que no sea nada más o en la capital o en un sitio específico, sino que también se puedan
emplear la gente que vive fuera, en los pueblos. Qué bueno, muy tener bueno que hablaste de los que nos prestan a nosotros. Muy bueno que hablaste de los que nos prestan a nosotros, que tenemos el 51% del 51%. Ya nos queda un solo minutito. ¿Verdad? Sí. Interés y capital a entidades financieras extranjeras. ¿Cómo vamos a resolver nosotros esa realidad que se nos ha creado con todo lo que hemos pedido prestado? En contraste a un Producto Interno Bruto que está tan mermado por la realidad económica de este país. Me gusta, porque está alineado conmigo con Ventura, ¿verdad? Sí. Hay que ser todo austero. Está contigo, de hay que no, todo, y tú también, lado. Y tú también, sí, porque tú eres comerciante. Aunque hay algunos compañeritos que deben estar bravos, mira, un gerente, porque no es poner los compañeritos. Donito, perdóneme, que es que me llega por las redes. Hay que producir. No. Y para pagar la deuda que no hemos cogido nosotros, sino que se ha acumulado en los últimos años en más de 1,000%. Porque esta gente la encontraron en 8,000, que era mucho. Pero la han llevado a 53,000. ¿Cuál es esta gente? A propósito. No me meten problemas con Abigail. A propósito. Entonces, eso ahora tenemos que fajarnos nosotros a trabajar para pagarlo. ¿Verdad? Pero es el país que lo debe. Oye, la pregunta final. No te lleves, Iván. Nosotros nos conocimos muy joven en el mundo político. Distanciamiento. Y yo me siento orgulloso. Por eso me puse la mascarilla para protegerlo. Me puse la para protegerlo. Y siempre tú has tenido una trayectoria extraordinaria. Muy aceptada. Vamos al punto. Pero también tú eres solidario. Tú hablaste de empleo en este país. ¿Qué tú vas a hacer con Quique? Gracias, Caíto Bisonó, que ha estado aquí en el programa. ¿Qué va a hacer con Quique? Gracias, Caíto Bisonó. Dime, Iván Ruiz, dime. un gran gerente. Gracias, Hito, por estar con nosotros. Adelante, Julio. Yo creo que está en buenas manos. Ale, va a estar en buenas manos el país. Gracias, Hito, por estar aquí. Gracias a usted. Venga, Ale, por aquí, rapidito y sin detenimiento. Vamos a ver si tenemos Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Caíto, valor, si tenemos los numeritos de la Loto, que este sábado tenían 19 millones acumulados. Cerca de 321 millones acumulados con Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. 310 millones para este miércoles, 19 del Loto, 91 del Loto más y 200 del Super Loto. Por Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Rapidito y sin detenimiento. Ya hablamos de la salud de tu padre. Qué bueno que está bien, qué bueno que está con nosotros. Bueno, primero que todo, un saludo muy afectuoso al pueblo dominicano que se ha postrado de rodillas ante Dios para la sanación de mi padre. El pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. Que siga luchando por su salud. Mi padre se encuentra en una situación mejorando. Qué bueno. Ahora mismo está siendo trasladado en una ambulancia para hacerle una resonancia. Y cuando estos resultados lleguen, ya tenemos una conclusión. Tiene el azúcar alta, tiene un desorden en la palpitación de su corazón, pero su vida entera en el deporte lleva una ventaja. Qué bueno que el campeón pues se está recuperando y esperamos que tengamos al campeón por muchos años más. El pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. Y que siga luchando por su salud, el campeón mundial de la bolita del mundo. Le deseamos todos los parabienes y que se restablezca pronto para beneficio de nuestro país. Hemos culminado en el día de hoy. Gracias por haber estado aquí. Este ha sido tu Telerrealidad, el show del mediodía, que sale para todos mañana. Así nos vamos, Dios mediante. Mañana nos vemos. Buenas tardes.